medio de un vuelo, los artistas Carlos Baute y Marta Sánchez interpretaron su canción más famosa. Estamos hablando de Colgando en tus manos. Pero la razón fue para tranquilizar a los pasajeros, porque en medio del viaje comenzaron a registrarse turbulencias. Solo fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. ¿Qué le parecería escuchar a Carlos Baute y Marta Sánchez cantando en medio de un vuelo? Eso fue lo que le pasó a cientos de viajeros que pudieron disfrutar de la canción Colgando en tus manos en vivo. Todo esto para que los pasajeros se tranquilizaran luego de enfrentar fuertes turbulencias. Por favor, como tenemos un poco de turbulencias y tenemos la suerte de llevar dos grandes cantantes a bordo, vamos a amenizarles con una canción. Bueno, feliz viaje. Hoy pasó algo muy loco. Íbamos en un avión y empezó una turbulencia fuerte. Al parar el movimiento, la azafata nos dice, ¿por qué no cantan una canción y así la gente se lo pasa mejor? Marta y yo nos miramos y dijimos, ¿por qué no? Y es que las turbulencias en medio de los vuelos, en muchas ocasiones, generan miedo. Una experiencia que no es para nada agradable. No, fue terrible. Es una experiencia bien traumática, cuando son fuertes sobre todo. De miedo. Pero las turbulencias son completamente normales durante los vuelos y son los mismos profesionales del aire que nos lo confirman. Que la turbulencia es algo habitual, que no es peligroso y que los aviones vuelan a través de la turbulencia de acuerdo a la categoría que el avión tiene para resistirla. Es normal que un avión pase de condiciones de atmósfera de mayor presión a menor presión y hacen que el avión se mueva. Y ante ello son varias las medidas de seguridad que los profesionales a bordo toman a la hora de enfrentarse a una turbulencia, toda una rutina que mantiene a los pasajeros más tranquilos. Aseguramos todo. Si es una turbulencia ligera o moderada, la tripulación va a pasar revisando cinturones, mientras que por parlante se pide que el capitán encendió la señal de cinturones, razón por la cual deberemos permanecer sentados con el cinturón de seguridad abrochado y después regresamos a nuestro galley y nos sentamos también en los jumpsuits. Así llaman a conservar la calma, siempre con el cinturón abrochado y en ocasiones con una ayuda de algún pasajero. Muchas veces hemos tenido algunas personas famosas, cantantes, artistas, qué sé yo, que o nos han contado chistes o se han puesto a cantar o han tocado instrumentos también arriba. Y mientras las condiciones te lo permitan, está fantástico, se puede hacer. Tal y como sucedió en este vuelo, en el que los pasajeros se llevaron una grata sorpresa que los ayudó a tranquilizarse luego de vivir una fuerte turbulencia. Amigo,